¿Cómo tarda? Ya nos tenemos que ir. ¿Te acuerdas cuando me pasaste el manifiesto? ¿Cómo estás? ¿Qué te hace el nocherito? Grosso. ¿Todo bien? ¿Se puede picar? Viste que nos seguimos juntando el grupo de estudio. Sí, sí, me dijo Luciana el otro día. Sí. Bueno, ahora si tenés más tiempo te puedes sumar. Dale, sí, dale, dale. Por estudiar el manifiesto comunista. Ah, mira, mira, nunca lo leí. Chicos, ustedes siguen con eso de comunismo, dale. ¿Por? Mira, mi viejo decía que desde lo ideológico todo bien, el comunismo muy lindo, pero cuando se implementó fue una dictadura, mirá Rusia. No, no, eso fue una dictadura, pero de Stalin, que no tiene nada que ver con el comunismo. Me parece que tengo más acuerdo con Leo. Es más, a todos los que se oponían los mandaban a matar, como a Trotsky. O sea que para vos eso no fue comunismo. No. No, y esos mismos burócratas son los que restauraron el capitalismo. No, nada que ver. ¿Qué querés que te diga? Un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. Contra este fantasma se han conjurado en jauría todas las potencias de la vieja Europa. No hay un solo partido de oposición a quien los adversarios gobernantes no le pongan el mote de comunista. De este hecho resulta una doble enseñanza: que el comunismo ya está reconocido como una fuerza, que ya es hora de que los comunistas expongan a la faz del mundo entero sus conceptos, sus fines y sus tendencias. Las proposiciones teóricas comunistas no responden a ideas ni a principios descubiertos por ningún redentor de la humanidad. Son expresión, al contrario, de condiciones materiales, de una lucha de clases real y vívida, de un movimiento histórico que se está desarrollando a la vista de todos. Gracias, Lorenzo, muy amable. Siéntese conmigo un momento, por favor. Lorenzo, quiero agradecerle esta delicadeza que usted ha tenido conmigo. Usted ha conseguido un lugar en la biblioteca para que yo pueda trabajar con toda comodidad toda la noche sin que nadie me moleste, y se lo agradezco de todo corazón. Lorenzo, he estado trabajando en algo que quiero compartir con usted. Estoy trabajando sobre la abolición de la propiedad privada. Lo que caracteriza al comunismo no es la abolición de la propiedad privada en general, no, sino la abolición de la propiedad privada burguesa, que es la expresión última de un régimen de producción y de apropiación de lo producido que se sostiene únicamente por la explotación del hombre por el hombre. Y así entendida, entonces, los comunistas pueden resumir su teoría en esta fórmula: abolición de la propiedad privada de los medios de producción. De los medios de producción burguesa. Nuestro objetivo es que los trabajadores, que son los verdaderos productores de las riquezas, se asocien y regulen racionalmente su intercambio de materias con la naturaleza y lo lleven a cabo con el menor gasto posible de fuerzas y en las condiciones más dignas de su naturaleza humana.
Más aún, nos proponemos que la sociedad pueda satisfacer las necesidades de todos y así abrir el camino para el despliegue de todas las fuerzas humanas y conquistar su libertad. La condición fundamental para ello es la reducción de la jornada de trabajo. Ah, mirá qué flashero, Marcés. Yo quiero trabajar menos. Sí, todos. Che, me quedé pensando en eso de la reducción de la jornada laboral. Ah. Está bueno eso. Sí, es que la lucha por trabajar menos siempre estuvo. Pensar que hace más de 100 años lucharon por trabajar 8 horas y lo ganaron. Y ahora volvimos a trabajar 10, 12 horas los fines de semana. Sí, encima las horas extras que nos agotan, las tendinitis, todas las enfermedades que nos agarramos, la verdad. Ayudó el día también. Sí. No creo. No, ni volví a jugar. Todo el mundo se quedó callado. Permiseta, chicos. Jugar y comer. Jugar para comer más. Hay que amortizar la carne con lo caro que está. Claro. Che, ustedes que están con esto de Marx, pues Marx y Trotsky no eran de la misma época, ¿no? No. ¿Qué pasaría si ellos dos se encuentran? No. Primero que Marx no sabría quién es Trotsky. Le tendría que contar todo lo que pasó, todo lo que dijeron. Cuando decimos Lenin. Tendría que entender un montón de cosas, Marx. Y cuando decimos sí, el pasaría difícil. Sí. Es como la bombada. ¿Qué se te ha ocurrido? Eso es un delirio. Discutiría mucho para mí al principio, ¿sabes? León Trotsky volaba de fábrica en fábrica y parecía como si hablara simultáneamente en todos los sitios. Cada soldado y cada obrero de Petrogrado le conocían personalmente. ¿Lorenzo? Sabía que podía encontrarlo, doctor Marx. ¿Usted no me conoce? Claro que no. ¿Quién es usted? León Trotsky. Si no le molesta... Soy dirigente de la Revolución Rusa. Vengo del futuro. Viví en una época diferente a la suya. Discúlpeme, no estoy para bromas. Viví la gloria de la Revolución. Estuve al frente del Ejército Rojo. Mire, si usted es un anarquista... exiliado, un revolucionario, un aventurero. Vaya a mi casa, yo recibo los domingos. Fui traicionado, enviado al exilio por un burócrata que se jactaba de interpretar sus ideas como un fanático religioso. ¿Cuál es el bien más preciado del hombre? Lo más valioso que éste posee. El tiempo. Exacto. Entonces. Compartámoslo, pues. Touché. Buena respuesta. ¿Y a qué revolución se refería usted, señor? Trotsky. León Trotsky. A la Revolución Rusa. ¿Rusia? ¿La cuna de la reacción? ¿Una revolución? Sí. Entonces la revolución no ocurrió en Inglaterra, tampoco en Francia, sino en Rusia. Comprendo su sorpresa. ¿Y cómo sucedió eso? Admito que no es fácil explicarlo, pero lo voy a intentar. Los trabajadores llegaron a la toma del poder en Rusia, un país ciertamente atrasado, con una alianza de obreros y campesinos con los trabajadores a la cabeza. Enfrentaron a la burguesía rusa. A la burguesía, a los terratenientes y a sus socios imperialistas. ¿Y cómo se organizaron? Construyendo organismo de poder de las masas. Soviet, así lo llamamos. El legado de los comuneros. Una forma de organización superior a la que usted pudo conocer en la Comuna de París. Un gran poder de los trabajadores y el pueblo organizado desde abajo.
En Rusia, la cuna de la reacción desde 1848, una revolución. Un inesperado maravilloso, realmente. Una situación que supimos interpretar y aprovechar. Seco y concreto. Yo también comencé a pensar si no podría ser posible pasar a la forma de propiedad colectiva, evitando cumplir la fase de desarrollo capitalista independiente. Lo sé, solo a condición de que pudiera convertirse en un punto de apoyo para la revolución en Occidente, de tal manera que ambas revoluciones se complementaran. ¿Verdad? Muy interesante. No, este hombre no es un aventurero. Sabe lo que dice. Sí, pero siempre es lo mismo. Es que haces lo mismo que con la plata. No te haces cargo. Es tu hijo. Te estoy pidiendo que lo cuides porque me tengo que ir a trabajar. Sí, dale. Dale, dale, dale. No. ¡Hola! 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 ¡Venga conmigo! Se portó muy bien. ¿Se muy portó bien? Sí, es un santo. ¿Y todo esto que está acá tirado? ¿Fuiste vos? Hasta Pepe, que no lo conocí. ¿Qué te pasa? Oh, no, después te cuento. Mira, mira. ¡Anda la mamá! ¡Qué rica! ¿Y el grado nuevo? No sé. No sé, no llego con los tiempos, no me da la cabeza. No se pueden tener dos turnos, corregir, armar las clases. Lo mismo decía mamá cada vez que empezaba el año y que hacía... ¡Mamá! Y no sé por qué yo hice lo mismo que ella. ¿Qué, mi amor? ¿De la tía? ¿De la tía? Subí que hace frío. Ahí voy. Mira que soy boludo, una carreta. Che, está lindo acá, ¿eh? ¿Te gusta? Sí. ¿Hacemos unos mates? Traigo una birra mejor. Bueno, dale, sale una birra. Dale. El nebulizador está en el cuarto, búscalo. Dale. ¿Y cómo está tu vieja? Mejor. Ahora vuelvo a laburar. ¿Otra vez? Es una zarpada, pero nada. Yo le digo. Pero bueno, ya quiero volver a laburar, ¿qué voy a hacer? No me queda otra. Vos también te tenés que cuidar un poco. Sí, puede ser. Pero, ¿qué querés que haga, boludo? ¿Tengo que pagar el tratamiento? No. Si encima están esos forros que lucran con la salud, tengo que laburar. Qué sé yo, no me queda otra. ¿Cuántas horas extras estás haciendo? Y, no sé, la semana pasada metí 3 o 4. Estoy tratando de meter esas. Es la guita que necesito. ¿Qué voy a hacer? Salud. Vamos a poner el buzo. ¿A dónde está Checho? ¿A dónde está Checho? ¿A dónde está? ¡Acá está! ¡Acá está! Ay, pero qué gato loco, estaba acá y no lo podíamos encontrar. ¡Hola! ¿Qué caes? Ay, está acostado, ¿viste? Señor Trotsky, ¿cerveza? Lo acompaño con gusto. Marx, usted ha hecho gala durante toda su vida de una gran visión histórica. No sé. No, era una broma. ¡Salud! Por favor, continúe, señor Trotsky. No disimule su modestia. Yo comienzo a disfrutar de su presencia. Bien. Yo intenté profundizar sus ideas y darle un sentido general. Lo desarrollo. Por favor, lo deseo con avaricia. Continúe. Llegué a la conclusión que desde el principio del siglo XX podía ser probable que los trabajadores llegaran a la toma del poder en los países atrasados antes que en los países adelantados. ¿Cómo lo hizo? Bien. Ambos sabemos que el atraso no puede ser la base del avance hacia el socialismo. Pero, siguiendo sus hipótesis, imaginé que podían triunfar primero y así dar impulso a procesos revolucionarios que avanzarían hacia el socialismo siempre y cuando
la revolución triunfara por lo menos en un puñado de países adelantados. Entonces, concretando, la revolución en Rusia llevó a la revolución en Francia. No. No. A principios del siglo XX, el mundo entero se encontraba repartido entre un puñado de potencias imperialistas. La competencia entre ellas llevó a una guerra mundial. Para frenar procesos revolucionarios, para redistribuirse el planeta. La revolución rusa triunfó inmersa en esta siniestra guerra, la más sangrienta y despiadada matanza planificada por la reacción que usted jamás hubiese podido imaginar. En cambio, la revolución en Alemania... ¿En Alemania? Alemania se levantó finalmente. El proletariado alemán finalmente logró tomar el poder. ¿Y dónde se desarrolló esa lucha? ¿En Alsacia o en Renania? La revolución en Alemania fue derrotada, Marx. Entonces, ¿la revolución rusa triunfó o también fue aplastada? No, sobrevivió. Lo lograron. ¿Cómo? Creamos un ejército de 5 millones de obreros y campesinos y derrotamos a 14 ejércitos imperialistas juntos. Conquistamos la tierra para los campesinos, una demanda democrática profundamente sentida que los trabajadores tomaron en sus manos. Se nacionalizó el conjunto de las fábricas y toda la economía, lo que significó la base de un desarrollo impensado para cualquier otro país atrasado en el mundo. La revolución acabó con la desocupación, se estableció la jornada de 8 horas de trabajo, se legalizó el divorcio, se estableció el voto femenino, se conquistaron... Sí, pero sin embargo, la revolución rusa avanzaba aislada del resto de Europa. Ese fue nuestro gran problema, Marx. Creamos junto con Lenin, el principal dirigente de la Revolución Rusa, una internacional, la Internacional Comunista, y tratamos de llevar la revolución a otros países. La clase obrera luchó valientemente, pero fuimos derrotados, en muchos casos, por la debilidad de estos partidos comunistas en esos países, a excepción de Rusia, por supuesto. Sí, claro, lo comprendo. Sí, entiendo, sí. Para el momento de la revolución, había en Rusia más de 100 millones de campesinos y una marea de analfabetismo. ¿Y clase obrera? Una minoría, pero concentrada en las principales ciudades y en las grandes industrias, jugaba un papel clave. Oh, ¡claro que sí! Muchos dijeron que la revolución había sido prematura. Ah, eso no me extraña, son los bastardos de siempre. Eso mismo le respondimos nosotros. ¡Bastardos! Eso es. ¿Qué sucedió después? El aislamiento produjo consecuencias nefastas. Indudablemente, sí. El atraso y las terribles condiciones impuestas por 4 años de guerra mundial y 3 años de guerra civil propiciaron el surgimiento de una burocracia en el seno del Estado obrero, que por el prestigio que había ganado el Partido Comunista Ruso, se trasladó también a la Internacional, que también se burocratizó. Pero en aquellos años surgían movimientos revolucionarios en todo el mundo, en Italia, en Inglaterra, hasta en China. ¿En China? Sí, en China y también en España. Pero para esa época, la Internacional, cada día más conservadora, defendía intereses propios muy diferentes a los del proletariado internacional. Y uno a uno estos procesos fracasaron. Ellos aprovecharon su prestigio para sostener que el socialismo se podía conseguir en un solo país. Lo he dicho siempre, que los obreros no tienen patria, que los proletarios del mundo deben unirse, que el capitalismo es un sistema mundial. Es un disparate pretender reemplazarlo por cualquier otro sistema nacional. El objetivo del comunismo es la liberación de los trabajadores y por ese medio de la humanidad, de toda explotación y opresión.
Coincido, naturalmente. La concentración exclusiva del talento artístico en individuos únicos y la consiguiente supresión de estas dotes en la gran masa es una consecuencia de la división del trabajo. En una sociedad comunista no habrá pintores, sino a lo sumo hombres que, entre otras cosas, se ocupan también de pintar. Todo parece llevar en su seno su propia contradicción. Las máquinas, dotadas de la propiedad maravillosa de acortar y hacer más fructífero el trabajo humano, provocan el hambre y el agotamiento del trabajador. Las fuentes de riqueza recién descubiertas se convierten, como por arte de un extraño maleficio, en fuentes de privaciones. El dominio del hombre sobre la naturaleza es cada vez mayor. Pero, al mismo tiempo, el hombre se convierte en esclavo de otros hombres o de su propia infamia. El objetivo del comunismo no puede desarrollarse en un solo país. No, porque la revolución es nacional por su forma, porque naturalmente para luchar los trabajadores tienen que organizarse como clase en su propio país, pero no por sus contenidos, que es internacional. Efectivamente. La revolución socialista comienza en el terreno nacional, se desarrolla en la internacional y llega a su término y remate en el mundial. Entonces coincidimos también en que la necesidad de la revolución mundial es fundamental para lograr nuestro objetivo, el comunismo. Absolutamente. Todo lo contrario de la burocracia surgida en Rusia, que pretendía que el socialismo se podía construir en un solo país y, malversándola, transformó la dictadura del proletariado en una dictadura sobre los trabajadores, que nada tenía que envidiarle a las dictaduras capitalistas. Engels y yo lo dijimos claramente. La dictadura del proletariado es un medio, no un fin en sí mismo. Una dictadura, sí, sobre la burguesía y sobre su sistema de propiedad, pero la más amplia democracia para el proletariado. Un medio para que el Estado mismo acabe por desaparecer. Lo sé. En la sociedad comunista por la que luchamos, no hay lugar para el Estado de ningún tipo. Se trata de que los trabajadores conquisten su libertad. De terminar con el trabajo impuesto por la necesidad. Donde las personas puedan dedicar toda su energía al ocio creativo de la ciencia, el arte, la cultura. Y desplegar así todas las capacidades humanas. Y establecer una relación más armónica con la naturaleza. Y a todo esto no le pregunté, ¿qué ha hecho usted en su futuro frente a aquella burocracia? Creo que lo mismo que hubiera hecho usted, Marx. Luché toda mi vida junto a mis camaradas contra estos burócratas, sin dejar de defender las conquistas de la revolución contra quienes sostenían que estaba todo perdido. Muchos cayeron bajo las armas de la burocracia, otros tantos bajo la garra de la burguesía. Fue una lucha sin cuartel. Pero yo puse todas mis energías en crear un nuevo partido mundial de la revolución proletaria, una nueva internacional, la Cuarta Internacional. Señor Trotsky, ¿por qué vino usted esta noche? Para decirle que su lucha, Marx, y la de Engels, no fue en vano. Muchas gracias. We'll be right back.
tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Bien, vos. Te veo a ver, dale. Dale, nos vamos, cuídate. Ahí voy. ¿Trajiste el libro? Sí, te traje. Buenísimo. Te traje, pero sabes que adentro, por las dudas, no lo leas. Los despidos, las suspensiones, todo eso es parte de la política del gobierno y de los empresarios para tirarnos a nosotros la crisis encima. Esto es así. Yo creo que los que todavía no la vean se van a ir dando cuenta cuando empecemos a pelearla.